¡Hola, youtubers! Soy Svay y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros y así de sonriente y feliz. Mirad que llevo el escudo del mejor equipo del mundo. ¡Aquí lo tenéis! ¿Lo estáis viendo, no? Es la final de las Astalas. O sea, que primero sale la de Madrid, la delegada del gobierno, la que es hija del que fundó la Fundación Francisco Franco, ¿vale? Y resulta que nos quería prohibir, pues que hubiera esteladas en el campo, como si la estelada fuera, pues, una bandera nazi, o una bandera homófoba, o una bandera racista, ¿no? Si es que la estelada es nuestra bandera, que de aquí poco ya no va a existir, porque de aquí poco va a ser la catalana, la nuestra, la de siempre, la sañera. Pero hasta ahora la reivindicamos, y la reivindicamos por nuestro anhelo. Nadie nos la puede quitar. Aquí la tenéis, junto con algunas otras. Aquí se comparten muchas. Hasta una hay que pone antimadridistas. Pues bueno, los del Madrid también pondrá anticulés. Ya está, no pasa nada. No pasa nada. Por cierto, tengo a mi amigo Troy, que esta vez lo quería pintar blaugrana. Lo quería pintar blaugrana, pero me ha dado pena. Me ha dado pena porque él es un Westie, es un West England Terrier. Y estos perros son blancos. ¿Y qué le vamos a hacer? Lo vamos a dejar blanco. El Sevilla también va de blanco. ¿Eh? Pues mira, aquí lo tenéis. El amigo Troy, miradlo. Blanquito, pero del Barça. ¿O no? Sí, sí. Hombre, por cierto, tengo la cámara aquí atrás. El que el otro día me tiró el cubo, el cubo por la cabeza, con la mascarilla, y disfrutó como un cabrón. Algún día de estos vamos a hacerlo al revés, a ver qué pasa. Bueno, a la Troy. Como os iba diciendo, hoy, y en homenaje a que el Barça ha vuelto a conseguir el doblete, ¿qué os pensabais? Pues me he puesto la camiseta del Barça, pero no cualquiera, la de la señora, la del escudito. ¿Vale? Ayer empieza la noche y sentados ahí en el sofá, yo con él, los dos, aquí solos, la mujer nos abandonó, como no hacía en el Castle, ni el Garret, no. Ni el Kawhi 5-0, se fue a la cama, y nosotros dos aquí, venga, nos preparamos un gin tonic, bueno, yo, él no, él bebe agua de momento. Agua. Agua, Fuente Cerro. Agua, Fuente Cerro. Yo con un gin tonic, de las fresas estas silvestres que tengo aquí fuera. Y bueno, todo ahí a punto para empezar a ver el partido. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, empieza el partido y resulta que el que pitaba era el del Cerro. El del Cerro, y va, y es la segunda vez que nos expulsa un Mascherano. A ver, ¿qué dice el reglamento, señores? Vamos a enterarnos. Y eso va dedicado también al señor Hidalgo, al señor Antonio Hidalgo, del Sevilla, ¿vale? Compañero de trabajo, que hizo una promesa. Hicimos un trato, vaya. El trato era que si el Barça ganaba la Copa del Rey, él hacía un vídeo conmigo cantando el himno del Barça. Pues se ha cagado. ¿Sí? Así es. Dice que va a cantar el himno del Barça, pero que lo va a hacer en castellano. A ver, ¿qué gracia tiene? O sea, el trato era ese. Si perdía, si ganaba el Sevilla, yo me comprometía a cantar el himno del Sevilla. Aquí mismo, el arrebato. Un himno que a mí me encanta, me apasiona. A mí la gente de Sevilla, pues, me parece de lo mejorcito que hay. Voy de vacaciones a Sevilla, Andalucía en general, me gusta mucho. Y yo he cantado el himno del arrebato en multitud de ocasiones. Yo lo hubiera cantado con él y no lo hubiera hecho en catalán. No. ¿Por qué? Yo hubiera cantado el himno en castellano. Porque es español. Claro. ¿Cómo pretende él que yo le deje salir en un vídeo mío de mi canal de YouTube cantando el himno del Barça en castellano? O sea, todo el campo es un clamo. Hombre, no. Tasmagol, Antonimén, Antonio. O sea, te voy a dar la última oportunidad. O lo cantas,
Pero lo cantas en catalán o no lo cantas y quedas como un cagao. Este es el trato. Bueno, total, hablábamos del partido de ayer, ¿no? Resulta que el Gameiro se escapa, el Mascherano detrás suyo, se agarran de la camiseta uno al otro, el árbitro considera que es el último jugador, va y me lo expulsa. A Mascherano, a jefecito, lo expulsa. Podremos discutirlo, podríamos decir que si el reglamento lo pone o no, pero es que resulta, señores, que me he leído el reglamento. De P a P. Y el reglamento este año ha cambiado. O sea, no es una ocasión manifiesta de gol que se vaya el otro solo como eran otros años, no. El reglamento ha cambiado. Y esta ocasión que tuvo, este rifirrafe que tuvieron Mascherano y Gameiro, en pugna por el balón, uno le tira de la camiseta, el otro tal, pues era tarjeta amarilla. Reglamento en mano, tarjeta amarilla. No roja. Y dejar al Barça 100 minutos con 10 jugadores. Pero bueno, ya se sabe, ¿no? La Copa del Rey, ¿qué mejor que la ganara? A ver, ¿quién aplaudía cuando tocaban el himno español? ¿Quién aplaudía? El Sevilla, normal. ¿Quién levantaba las banderas españolas? El Sevilla. El Sevilla, y alguno el Barça, pero bueno, poquitos, ¿eh? Aquello quedaba muy bien, tenía que ser así. O sea, tenía que ganar el Sevilla. O sea, aquello estaba preparado para ganar el Sevilla. Pero lo que no sabían todos estos, que lo han preparado, es que con el Barça, o sea, con el Barça no puedes predecir nada. Porque jugamos con 10 jugadores, ¿vale? 10 jugadores y ¡pam! ¿Quién marcó el gol? ¿Quién? ¡Díselo! ¡Díselo! Jordi. Pero es que lo marcó Jordi Alba, encima se llama Jordi. Jordi Alba, el lateral izquierdo. ¿Os acordáis como el de la Champions del Benetti? Que también era lateral. Pues esta vez lo marcó Jordi Alba. ¿Y quién se la dio? Díselo, 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 cámara. ¿Quién Messi se lo dio? Leo Messi, el dio. Leo Messi, señores. Leo Messi le dio un pase que el Jordi Alba siempre, pam, la centra para que remate el uruguayo. Pues esta vez no. ¿Por qué? Pues porque el uruguayo se había lesionado. Se cayó. O sea, no tenemos al jefecito. El Mascherano se lesiona. Sale. No, no. Bueno, claro. No se lesiona el Mascherano. No, quiero decir, el Luis Suárez se lesiona. ¿Vale? Sale el Rafinhao, que le llamo yo, el Rafinha. Sale el Rafinha y el pobre lleva todo el año sin jugar y estaba por ahí merendando en medio campo. Total, que era como si jugáramos con 9. Pero no. Ahí estaba Leo Messi para dar la asistencia. No hay bastante con eso, ¿vale? Que resulta que el Messi da otro pase en profundidad, una asistencia hacia Neymar, y el tonto del Carrizo, ¡pam!, le pega por detrás. Coño, el del Cerro, así no, así se quedó, le mete la tarjetita roja, pero claro, ya perdían 1-0, ya era lo mismo, era quedar bien, era compensar. Eso es como en el básquet, que te piten, pues, una falta técnica cuando vas empatado, ¿vale? Y que después te la compense cuando ya estás ganando de 10. O sea, a ver, esto es cachondeo. Bueno, total, que le expulsan también y acaban con 9, pero nada, los últimos minutitos. ¿Qué pasó? Que ganamos 2-0, no vimos los penaltis, que el que me está grabando estaba esperando los penaltis, porque él es un fan de los penaltis. Que no dudéis que el Ter Stegen también hubiera parado algún penalti. Y al final, ¿quién levantó la copa? A ver, ¿quién levantó la copa? El Barça, Andrés Iniesta. Ahí, arriba, don Andrés, MVP, MVP. ¿Cómo lo llaman a esto? El MVP. Sí, pero MVP, ¿qué significa MVP? Mejor jugador del partido. Mejor jugador, más valorado. Jugador más valorado, don Andrés. Don Andrés, 30 y pico de años, el abuelete del Barça, y se marcó un partidazo. Que eso es para ponérselo a los niños pequeños, a los de la escuela, cuando empiezan. Así se juega el fútbol, como juega don Andrés. Así se juega el fútbol. Y al final, pues,
Subimos las escalerillas, ¿eh? El Sevilla antes. El Sevilla primero, claro, a recoger la otra, la pequeñita. Y el rey, Felipe, pues muy a su pesar, pues le entregó la copa a don Andrés. Y la levantamos. Y hemos conseguido otro doblete. Señores, visca el Barça y visca Cataluña, ¿vale? Dadle al like, suscribiros. Y como os dije, a final de temporada de los infantiles, nos queda un partidito, voy a hacer un vídeo dedicado a la Junta y al Plaza, que nos han recibido pues de una manera ejemplar este año a nosotros los proscritos, que habíamos venido de nuestro pueblo y nos hemos ido a pueblo vecino. Señores, nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. Y gracias por los 2.300, ¿eh? Hombre, sí, me había olvidado. Gracias a las 2.300 visualizaciones que tenemos, ¿eh? Y estamos ya entre los mejores. Venga, señores, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!